desde nuestro vecino país de Ecuador. Nos acompaña Ana Belén Ortega, que como lo decía Karina, pertenece al Movimiento Católico Mundial por el Clima. Es una alegría tenerte en nuestro programa. Queremos pues conocer un poco más de ti, Ana Belén. Cuéntanos, ¿qué haces en Ecuador? ¿Qué invitación nos tienes para este programa? Muchísimas gracias, Fray. Pues bueno, yo estoy bien feliz, al igual de Karina, de estar aquí, de compartir juntas espacio, de coincidir aquí. También soy ingeniera ambiental, coincidimos también en ese sentido. Soy una especialización en cambio climático y ciudades aquí en mi país. Actualmente trabajo en el Movimiento Católico Mundial por el Clima, alias MCMC, como asistente para Hispanoamérica. También estoy muy metida al momento en el tema de movilización de los jóvenes de la región, haciendo parte del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático, alias CLIC. Entonces ahí estamos como que activándonos para que las juventudes también se muevan, participen, levanten esa voz y que lo hagan bien. ¿Qué más les puedo contar? Mis luchas personales son por el tema de una guerra contra los plásticos de un solo uso. En verdad que, que no me caen nada bien y empecé este cambio en mi estilo de vida y también a ayudar a otras personas a que también den estos pasos. En el anterior año, no llevo mucho tiempo, pero he aprendido un montón. Y también otra cosa que me apasiona mucho es el tema de los árboles. Entonces, personalmente estoy enfocada en esos dos temas. Ana, muchísimas gracias. Dios te bendiga por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, igual que Karina. A todos ustedes, mis queridos amigos cristovidentes, los invitamos para que se comuniquen con nosotros y den también a conocer esas prácticas que nos llevan a construir un mejor planeta allí, lo que ustedes pueden hacer en su trabajo, lo que están haciendo en sus hogares. ¿Cómo ayudan ustedes para hacer de nuestra casa común un mejor lugar? Los invito para que participen al 747-0710, se pueden comunicar aquí en Bogotá o a cualquiera de las líneas que aparece aquí en pantalla o incluso también escribiendo allí algún comentario en nuestra página de Facebook de Cristovisión. Por ahora vamos entonces a iniciar con este diálogo con estas dos queridas invitadas y por supuesto también aquí con mis hermanos. Karina, ¿por qué crees tú que es importante hoy, más que nunca, hablar del cambio climático? ¿Por qué es necesario que todos, como seres humanos, como seres de una misma creación, hijos de un mismo Dios, hablemos de lo importante que es cuidar nuestra casa común? ¿Por qué crees tú eso? Mira, Fray, es súper importante porque estamos en un momento crucial de la humanidad, de la existencia, de nuestra supervivencia. El cambio climático es una realidad que ya nos está tocando. Por ejemplo, ustedes han visto las noticias en Canadá, las temperaturas han llegado a 49.5 grados centígrados. Eso es consecuencia del cambio climático. Es consecuencia que estamos teniendo mayores olas de calor, mayores sequías, ¿y qué pasa? Que hay mayores incendios también. Hay pérdida del recurso hídrico, del agua, ¿sí? Entonces cada vez va a ser más difícil tener agua para el consumo humano, para la agricultura, que es lo primordial y lo más básico. Todas estas afectaciones las vemos ya hoy en día, ¿no? El incremento del nivel del mar, la mayoría de las ciudades son costeras, el 80% de las ciudades en el mundo son costeras, y eso hace que si se incrementa el nivel del mar, van a haber inundaciones, entonces mucha gente se va a tener que desplazar a otros lugares a vivir. Y todo esto son afectaciones a causa del cambio climático. Es decir, que ya no estamos hablando de cuidar una especie, de cuidar un pájaro, que es tan importante, sino estamos hablando de preservar nuestra vida, nuestra existencia. Estamos hablando que todos los efectos del cambio climático pueden estar repercutiendo en nuestra calidad de vida y en nuestra existencia. O sea, podemos estar hablando de una sexta extinción masiva
donde nosotros vamos a ser los principales perjudicados, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso es tan importante el tema. Muchísimas gracias, Karina. Antes de ir con la respuesta de nuestra hermana Ana Belén, tenemos ya una primera llamada que nos va a presentar nuestro hermano Hugo Andrés. Bueno, se ha conectado con nosotros Olga desde la ciudad de Bogotá. Olga, paz y bien. Paz y bien, Fray. Buenas tardes para ustedes. Felicitaciones por el excelente programa y espacio. Muchas gracias, Olguita, por este saludo y por haberse conectado en esta tarde. Quisiera preguntarte, ¿por qué crees que es importante cuidar nuestra casa común? Pues es importante porque es que nuestro planeta es la creación que nuestro Señor nos dejó y desafortunadamente no la hemos cuidado y estamos viendo los efectos que, pues, deforestación, el cambio climático, lo que hablaba la doctora, y pues realmente cada vez tenemos menos espacio, tanto nosotros como los seres vivos, los animalitos, para desarrollarse sanamente. Claro que sí, Olguita, y es que has dicho un elemento tan importante, porque es que no podemos llamar a nuestro mundo un planeta más, debemos llamar que es nuestra casa común, y ahí es donde tiene sentido esta invitación que nos ha hecho el Papa Francisco. No podemos desencarnar nuestra espiritualidad olvidándonos de ese Dios creador, de ese Dios que ha creado precisamente la creación, las criaturas y sobre todo nuestra casa común y nos la ha dado precisamente para que nosotros la cuidemos. Muchas gracias, Olguita, por tu invitación. Hemos en esta tarde recibido muchas llamadas, les pedimos que sigan llamando y es por ello que recibimos con mucha alegría a Laura desde la ciudad de Bogotá. Laura, paz y bien. Así bien, queridos frailes, qué gusto saludarles. Pues estamos estoy muy contenta aquí de poderlos ver, siempre súper conectada, de ver a Ana Belén. Bueno, yo soy animadora de la vida, pues, y entonces eso también me llena mucho de alegría, porque pues digamos que en mi experiencia y formación pues pude ver a Ana Belén. Qué alegría saludarlos, verlos ahí en el CED, a Fray Miguel. Bueno, me alegra mucho y creo que este tema es muy importante para que tomemos conciencia de lo que nos dice el Papa Francisco, también de la inequidad planetaria, ¿no? De no solamente tener una falsa conciencia ecológica, sino de tener esa conciencia también de nuestros hermanos y del pueblo que sufre. Súper bien, muchísimas gracias, Laura, por comunicarte con nosotros, por estar allí conectada y por esa labor tan hermosa también que haces a partir de tu realidad allí en tu casa para preservar esta que es nuestra casa común. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por haberte conectado con nuestro programa. Entonces seguimos, mis queridos hermanos, charlando. Ana Belén nos compartía ahorita algo que ella tiene muy personal y efectivamente debe ser una costumbre de todos, y es como una especie de rechazo, decía ella, hacia todo lo que tenga que ver con el plástico. Cuéntanos un poco acerca de esta campaña y cómo podemos nosotros ser conscientes de también tener esa mentalidad, cero plástico, cero desechables. Claro que sí. Bueno, uno puede pensar como que el tema del plástico no es tan importante, no tiene nada que ver con el tema de cambio climático, que aparentemente es mucho más grande. Y yo también pensaba esto antes de que vi un documental que realmente me cambió la mirada. Este documental se llama La Historia del Plástico. Estoy rezando para que sea público porque yo lo vi en un festival, no está en Netflix, y bueno, ahí les sigo la pista y apenas lo esté yo lo comparto. Y este documental desenmascaraba todo lo que realmente implica el plástico y te revela cifras alarmantes, tanto que las mismas empresas, industrias gigantes que se dedican a la extracción de combustibles fósiles, ahora le están apostando con todo al tema del plástico, porque están viendo esta presión que están recibiendo de la comunidad internacional, de los gobiernos, que hay que cambiar la matriz energética. Pero ¿qué pasa? Al plástico nadie le ataca, está tan metido en nuestras vidas que es muy difícil atacarlo. ¿Me explico? No es un sector, está transversal, está en todo lugar. Y me refiero especialmente al plástico de un solo uso, que es realmente el que está impactando
en temas de biodiversidad, en temas de ecosistemas, en temas incluso de cambio climático, porque también para producir plástico se requiere energía, se requiere recursos. 99% de lo que conforma en los plásticos de un solo uso, el plástico en general, es petróleo, es un combustible fósil, no viene de un árbol. Cuando hablamos de los plásticos, tenemos que ligarlo y hacer este link directo con el tema de la industria del petróleo. Entonces, a mí me sorprendió mucho esto, porque decía, ¿cómo realmente una persona desde su hogar puede hacer incidencia? O sea, puede hacer una presión a las industrias de los combustibles fósiles. Y sí, muchos tal vez pensarán, no, pero es que esto no es un cambio sistémico, es algo que solo se queda en el estilo de vida de una familia, de una persona. Sí, pero yo estoy segura que todos los cambios sistémicos no empezaron el día de ayer siendo cero y al día siguiente un cambio sistémico. No, empezaron siendo un cambio personal. Yo estoy así, estoy un chiste, o sea, de en verdad ya lanzarme a cambios sistémicos porque estoy dándome cuenta que ya... no es suficiente que yo tenga una vida zero waste, sin desechos, sin plásticos, no es suficiente. Y tampoco es suficiente que mis amigos, que mis familiares también reciban este llamado y hagan cosas, no es suficiente, porque las empresas, las grandes empresas que contaminan, que tienen nombre y apellido, cada año se lanza un informe anual de cuáles son estas y, oh my God, Coca-Cola y Nestlé están encabezando. ¿Qué es Coca-Cola y Nestlé? Son alimentos, son bebidas, son cosas que comemos, que consumimos. Y ellas están siendo los responsables también de esta gran contaminación. No me extiendo más porque este tema en verdad me apasiona mucho, pero eso les digo en resumen. Súper bien, muchísimas gracias, ¿no, Ana Belén? Y realmente es que si nosotros tuviésemos esa conciencia, y como tú lo dices, efectivamente puede empezar en una familia, luego en un barrio, luego en una comunidad, y así esa conciencia se puede ir expandiendo y demás, que iremos reduciendo esa contaminación. Allí mientras hablaba también los amigos cristovidentes y nosotros podíamos observar estas imágenes de este deterioro en playas totalmente llenas de artículos de plástico. Esto es muy triste porque se trata de nuestra casa común, y hoy estamos llamados a rescatar, a evitar que eso siga sucediendo, pero eso lo hace un corazón y una mente conscientes de que necesitamos juntos apoyarnos y trabajar para esa construcción. Muchas gracias, Ana Belén. Les cuento, mis queridos amigos, que tenemos otra llamada, otro de nuestros queridos amigos que está conectado desde la Arquidiócesis de Cartagena. Saludamos con un saludo fraterno de paz y bien al Padre Rubén, quien desde el municipio del Carmen de Bolívar se conecta en esta tarde con nosotros. Padre, paz y bien, Dios te bendiga y bienvenido a nuestro programa. Paz y bien a todos los cristovidentes que a esta hora de la tarde están conectados a través de este programa, que están bien conectados. Dios los bendiga, especialmente un saludo a Fray Miguel, a Ramón Zambrano, que hace posible que se desarrolle esta evangelización, esta parte pastoral, que muchos conozcan a Jesús y que muchos tengan una experiencia de Dios. Soy sacerdote aquí de Cartagena, estoy en la parroquia del Espíritu Santo en el municipio de Carmen de Bolívar y tengo una experiencia muy bonita de cristovisión. Esta pandemia que nos ha encerrado y que en este tiempo donde hemos estado aislado un poco de la gente, yo siento y doy mi testimonio de fe y de mi vocación sacerdotal que me he refugiado en Cristovisión. Cristovisión ha sido para mí un medio donde me he sentido muy bien y me ha fortalecido mucho mi vocación y sacerdocio. Desde mi corazón sacerdotal, desde acá el municipio del Carmen de Bolívar, les mando un saludo a todos ustedes. Y pido para que esta obra de evangelización se siga fortaleciendo y se siga brindando a todos los fieles laicos y a los católicos del mundo entero. Muchísimas gracias, Padre, por tu saludo. Y efectivamente nos gustaría también saber cómo tú, desde allí, desde tu realidad concreta, desde tu parroquia, cómo incentivar esta conciencia del cuidado de la casa común. Muy brevemente.
Bien, el Papa Francisco, en la Laudato Si, este documento, nos invita y nos pone como un desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluye la protección de unir a toda la familia humana. Estamos llamados a buscar ese desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Dios, nuestro Padre, que es nuestro Creador, no nunca nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. Esta casa común es de todos y todos estamos llamados a fortalecer esta casa común. Todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena en este proyecto de amor, en este proyecto que estuvo pensado por Dios. Muchísimas gracias. Extiendo mi saludo hasta allí, hasta el Carmen de Bolívar. Que Dios te bendiga y gracias por estar conectado con nuestro programa, querido padre Rubén. Nosotros seguimos compartiendo, mis queridos hermanos, y a propósito de la Casa Común, nosotros, como ustedes lo saben, queridos amigos, tenemos una sección que se llama Conectados con la Casa Común. Y es precisamente Karina quien nos ha facilitado junto a su hermoso hijo este video en donde nos dará unos tips, unas claves para algo muy esencial que podemos hacer allí en nuestras casas, algo muy sencillo. Entonces vamos con esta sección, Conectados con la Casa Común. Karina, ¿cómo reducimos el plástico? Una muy buena pregunta, Mateo. Hay maneras en la casa, en nuestra familia, que podemos ayudar a cuidar nuestro planeta. Una manera es, por ejemplo, cuando vamos al mercado o a la tienda, podemos llevar bolsas de tela o de cartón. Y así reducimos las bolsas de plástico de un solo uso. ¿Sabes cómo también? Mira, tráeme estas bolsitas. Ya, tráeme las bolsas. También cuando vamos a utilizar frutas y verduras que vamos a comprar, podemos reutilizar bolsas plásticas. Acá está. Que aquí compramos el pan del desayuno, pero ahora lo estamos reutilizando muchas, muchas veces. Incluso años llevamos con estas bolsas para empacar frutas y verduras. Otra cosa que podemos hacer es en las fiestas infantiles, en nuestros cumpleaños, en vez de utilizar desechables plásticos o icopor, podemos comprar platos biodegradables, vasos biodegradables y cubiertos biodegradables. Y por último, cuando vayan a salir, pueden llevar su botilito o su termo de agua para evitar la compra de bebidas azucaradas que están en plástico. Y también echarle agua al botilito para no usar cosas azúcar como Coca-Colas, gaseosas, aguas con gas. Perfecto. Así es, Mateo. Les damos estos consejos para aplicarlos en casa. ¡Chao! ¡Sí! Qué bella iniciativa la que nos ha presentado nuestra hermana Karina con su hijo Mateo. Y es que precisamente cuidar la casa común es precisamente cuidar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Ahí es la importancia de tener esta conciencia, esta huella verde, como nos invita el Papa Francisco. Queridos cristovidentes, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Tenemos que pasar a una pausa informativa en nuestro canal Cristovisión. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros y ya nos vemos. Paz y bien. Estás viendo Conectados. Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? Películas Cristovisión. El que no hubiere cometido pecado, que tire la primera piedra.
Magdalena, de la vergüenza a la libertad. Vete y no peques más. Domingo 4 de julio, 9 de la noche. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cable operadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Normas de aseo y las normas para cuidarnos. Pero siempre vamos a... ¿Recuerdan esa promoción? Precisamente fue cuando empezó toda esta aventura que hemos vivido, que nos ha cambiado tanto la vida. Pero una promesa sí hemos cumplido. Y yo le doy gracias al Señor Jesús por esa promesa que hemos cumplido, que los íbamos a acompañar siempre y los seguimos acompañando. Gracias a ustedes por ayudarnos y convertirnos en el medio católico a nivel nacional de mayor difusión en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, le siga colocando en su corazón el deseo de colaborar y de apoyar esta obra. Nuestro compromiso sigue vigente. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Conectados. Caminando bajo el sol, a la vera del camino, vaga un fraile peregrino, mensajero de la paz, no tiene más anuncio que su cántico entonar, que hasta la naturaleza se detiene a escuchar. Cuando va por los senderos derramando su amor, caminan junto a su lado el lobo y el ruiseñor. Ubicas entre mis manos, hermanos hijos de Dios, que en mi pecho está ardiendo el más grande y puro amor. Y así Francisco de Asís, el serafín del Señor, en las criaturas contemplará el rostro del Creador. Y así Francisco de Asís, el serafín del Señor, en las criaturas contemplará el rostro del Creador. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente, queridos hermanos cristovidentes, a nuestro programa Conectados. Gracias por estar allí, aún conectados con nosotros. Para mí, nosotros es una alegría inmensa seguir contando con ustedes.
Seguimos participando, seguimos dialogando acerca de este tema tan importante, el cuidado de nuestra casa común, el cambio climático, la importancia de tener conciencia de estos asuntos, de estos tips y consejos que tanto Ana Belén como Karina nos están dando en esta tarde. También hay muchas personas conectadas a través de nuestra página de Facebook, de nuestra transmisión en vivo, y queremos saludar a algunas de ellas, hermano Hugo. Bueno, saludamos a Olga Rodríguez, que nos comenta acá en nuestra red social: nuestra casa común es la creación, el planeta en que vivimos, y debemos cuidarlo por nuestro bienestar. Saludamos también a diferentes parroquias que se conectan, a la parroquia Super Espíritu Santo desde la arquidiócesis de Cartagena de Indias. Saludamos a la parroquia San Antonio María Claret en Piedecuesta, a Dayana Gómez, a Lisette Pedraza, que se conecta. Envío un saludo muy especial a las profesoras Gloria y Laura desde Piedecuesta. Sus profesoras también hacen iniciativas, nos cuentan acá con los niños del campo, tienen estas super iniciativas bien, sobre todo con esta huella ecológica. Muy bien, profe Laura y profe Gloria, por esto que nos están compartiendo. Muy bien, mis hermanos, y a partir de hoy también queremos compartir con ustedes otra sección súper especial que le hemos querido colocar el nombre de Conectados con la Vocación. Pues queremos presentarles durante nuestros programas de Conectados un aspirante, un postulante, un novicio, un fraile de votos temporales, un fraile de votos perpetuos, un sacerdote franciscano que nos hable un poco acerca de su vocación, para que si tú, joven, en estos momentos, o señorita que también nos estás viendo, si tienes esa inquietud, no dudes en comunicarte y en contactarte con nosotros. Así que queremos presentarles a todos ustedes con mucho cariño Conectados con la Vocación. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos cristovidentes. Hoy los invitamos a esta nueva sección que se llama Conectados con tu Vocación. Mi nombre es Brian Alejandro Cabezas, novicio de la provincia de la Santa Fe, Colombia. Vengo de un pueblito llamado Sáname, Cundinamarca. La vocación verdaderamente es un misterio que no acabamos de entender hasta que nos sentimos amados por Dios. Mi vocación comienza desde el momento en que me siento amado por Dios, amado por el mismo que amó a San Francisco de Asís. Todo comienza desde muy pequeño, donde en medio de mis enfermedades pude experimentar esa gracia de Dios en mi vida. Asimismo, en el servicio a los demás, estuve desde los 10 años sirviendo en la parroquia y desde allí me comencé a enamorar de las cosas de Dios. Y hoy he querido decirle sí al Señor a través de la vida franciscana, porque es San Francisco de Asís precisamente el que me cautiva. Un hombre sencillo, un hombre que quiso donarse al Señor a través del servicio a los hermanos. Si tú, joven, que me estás viendo, también te has sentido amado por el Señor y lo quieres seguir a través de la vida religiosa, no dudes en hacerlo a la manera de San Francisco de Asís. Les enviamos un fuerte abrazo de paz y bien. Súper bien, allí teníamos la participación de nuestro hermano novicio Brian, que desde el municipio de Ubaté, donde se encuentra nuestra casa de noviciado de la provincia de la Santa Fe, nos manda este mensaje y este saludo para motivarlos también a ustedes a dar la respuesta que el Señor está necesitando hoy en nuestras vidas. Así como el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo, oye, necesitas también aportar al cuidado de la casa común, también te está diciendo, oye, responde a ese llamado que te estoy haciendo desde los diferentes tipos de vocaciones, en la familia, a través de la vida consagrada o como laico comprometido. Ese es el llamado que hoy también, a través de esta nueva sección de Conectados con la Vocación, queremos hacerte. Seguimos entonces recibiendo llamadas. En esta tarde se encuentra con nosotros acá en nuestro programa nuestra hermana Alison desde Bogotá. Alison, un saludo de paz y bien. Bienvenida a Conectados. Buenas tardes, un saludo y abrazo fraterno a todos mis hermanitos franciscanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Cuéntanos por qué crees tú que es importante ser conscientes de ese cuidado de la casa común. Bueno,
bueno, nosotros teniendo en cuenta el documento Laudato Si del Papa Francisco, tenemos que vivir, debemos vivir en armonía con todos y todo lo que nos rodea, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás y de todas las formas de vida. Debemos cuidar también nuestra casa común, porque pues de ello depende la supervivencia nuestra y de todo ser vivo. Muchas gracias, Alison, por este mensaje que nos das. Nos dicen que tenemos otra llamada, otro cristovidente. Lo recibimos. Paz y bien, hermano. Laura, ¿desde dónde te conectas? Desde Piedecuesta. Hola. Uy, profe Laura, mi profe de preescolar que también me enseñó mucho de estos temas. Profe, qué alegría tenerte en nuestro programa. Cuéntales a los cristovidentes cómo ser parte de la solución y no de la contaminación. Cuéntanos de estas iniciativas que haces en tu colegio, en este sector también donde formas niños y niñas de paz y bien, porque también trabajas en un colegio franciscano. Bueno, como primera medida, con muchísima alegría, enormemente orgullosa de ver a mi fray Hugo Andrés, un fray que yo conocí desde muy chiquitico, mi bebé cuando llegó de 4 añitos a su preescolar. Él sabe que una de las cosas que siempre he dicho es enseñar con amor y dar lo mejor de nosotros para las demás personas. Siempre demostrar el cariño de todo lo que nos ofrece Papito Dios, como lo que es todo lo que es la naturaleza, las personas. Entonces, manifestando en el aula de clase el amor a las personas, el amor a la naturaleza y el amor por hacer un servicio de bien, el cuidado de los animalitos. Pues es una vivencia que yo hago siempre con mis niños, de enseñarles y el respeto de los unos hacia los otros. Muchas gracias, profe, por esto que nos has compartido y sobre todo, queridos cristovidentes, algo para tener muy en cuenta, es ser parte de la solución y no de la contaminación. ¿Verdad, Fran Miguel? Claro que sí. Muchísimas gracias a la profe Laura que se comunica con nosotros desde nuestra tierrita, allá en Piedecuesta, Santander. Nos da mucha alegría que ustedes compartan con nosotros esa experiencia de cómo cuidan ustedes también su casa común, nuestra casa común. Seguimos hablando entonces con nuestras queridas invitadas que están allí, que se participan y que nos comparten a la vez esas características, esos proyectos que van, están avanzando ellas, una desde aquí de Colombia y la otra desde Ecuador. Cuéntanos muy brevemente, Karina, ¿cuál sería ese consejo o esa idea, esas pautas también que también van adelantando allí en tu proyecto que llevan en el Movimiento Ambientalista Colombiano, para que todos conozcamos que existe un movimiento ambientalista que se preocupa por nuestra casa común? Cuéntanos un poco. Bueno, la idea es que los que nos están viendo puedan unirse a las campañas del Movimiento Ambientalista Colombiano que se hacen, por ejemplo, en el tema de reforestación, de siembra de árboles, tratando de buscar sitios estratégicos de donde se conecten dos ecosistemas y donde podamos tener, digamos, vida de bosque, conectando esos bosques que están fragmentados, conectando esos ecosistemas que han sido fracturados. Entonces, la reforestación es una manera muy especial que utilizamos en el movimiento para sembrar árboles, para tener oxígeno, para conservar los ecosistemas y para educar, para enseñarle a las familias, a las personas, cómo conservar estos ecosistemas y estos bosques naturales. Es muy importante que se vinculen a estos proyectos porque así aprenden, digamos, aportan y estamos como uniendo esfuerzos para que cada vez sea mayor el impacto de nuestros actos positivos. Por otra parte, también estamos fuertemente hablando de evitar el consumo de plástico. ¿Por qué? Porque nos han puesto como en el comercio, en la publicidad, en la mente, que tenemos que utilizar el plástico para todo, ¿sí? Y
Y les tengo una anécdota muy sencilla, pero muy significativa. Viajamos una vez con mi hijo a Estados Unidos y en las casas, pues en vez de darte un vaso de agua de la llave, que en Bogotá, por ejemplo, viene el páramo de Chingaza, que es un agua muy pura, muy buena, pues ellos en Estados Unidos compran las pacas de plástico de agua, cuando el agua también allá es muy buena y muy bien tratada. Entonces, mi hijo de 3 años en ese momento tenía sed y me dijo, mamá, tengo sed, y le pasaron una botella plástica de agua. Y él dijo, no, gracias, yo no consumo plástico. Entonces, fíjense cómo si nosotros empezamos a evitar el consumo del plástico, a educar en colegios, universidades, empresas, sobre evitar el consumo, pues lo que no se consume no se vende. Está en nosotros empezar a vivir una vida más austera, a saber qué consumimos, de dónde viene y qué podemos evitar, qué podemos reducir, qué podemos dejar de consumir para darle paso a otros alimentos, a otras, por ejemplo, tú en vez de tienes sed y tú estás en la calle, pues en vez de comprarte una botella de Coca-Cola, ¿sí?, te puedes comprar una fruta y estás promocionando a los campesinos, la agricultura, lo natural, ¿sí? Entonces, estas son medidas que vamos aprendiendo en el movimiento ambientalista colombiano. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Karina, y de antemano te agradezco inmensamente, te agradecemos por haber participado aquí en nuestro programa Conectados. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y Dios bendiga esa labor tan bonita que también estás ayudando a hacer a través de este movimiento ambientalista colombiano. Mi querida Ana Belén, muy brevemente te quiero pedir por favor que compartas con nuestros queridos amigos cristovidentes un mensaje final de concientización de por qué nosotros debemos seguir trabajando juntos por nuestra casa común. Claro que sí. Bueno, súper puntual. El consejo de mi parte es que como iglesia hablemos más fuerte que nunca. ¿Y por qué hacerlo? Porque hay otras personas que ni siquiera en el silencio se les pasa la idea de crisis climática, emergencia climática, etcétera. Entonces hay que hablar, hay que traer estos temas a la mesa y firmemente, sin miedo. Hay personas que dan su vida por esto, nosotros no podemos tener miedo. También lo hacemos porque no para asustar, no para ser un cuento de terror viviente por las calles, no por eso, sino porque es un acto moral, es un acto de misericordia, es como cuando estamos en medio de un terremoto, no sé, de un desastre natural, y alguien está durmiendo. Lo ético, lo bueno, es despertar a esa persona para salvar su vida. Entonces, las personas involucradas en temas de cambio climático, no es que somos apocalípticas, no, queremos realmente ayudar, eso es lo que motiva, porque créanme que nadie se mete en este drama de la crisis climática para tener menos estrés y menos frustraciones, a veces pasa todo lo contrario. También para presionar a que los gobiernos se tomen en serio nuestras vidas, esto es muy importante, donde sea que las personas nos están escuchando, si son de Colombia, para que el gobierno de Colombia se tome las vidas en serio. Y esto, el tema de la el tema de la crisis climática es transversal, no se quedan los límites de un país, es algo que está afectando en verdad a todo el planeta, y que haga un camino constante. Ya para terminar, no se cansen de caminar. Yo mi activismo ambiental lo empecé cuando estaba en el colegio, hace más de 10 años, y desde ahí les prometo que no he parado, y siempre ha habido algo que me invita a tomar un paso más allá. Nunca es suficiente. Hasta ahora no ha habido algo que me haga decir, ya, con esto está todo, ya hice todo lo que podía hacer. No. Entonces, sigan caminando, tómense en serio su camino y tener muy presente de que en el tema del plástico no podemos limpiar las playas, las famosas limpiezas de playas que están muy bien, pero no podemos pasar limpiándolas por siempre. Esto no es sostenible. Hay que atacar este problema de una manera sistémica, estructural, e ir a la raíz, eliminar el plástico de un solo uso, ya no solo reciclar. Ana Belén,
Te agradecemos muchísimo por estos aportes, por estas intervenciones que nos has compartido, igualmente para Karina Pérez. Y pienso que tenemos un gran reto, queridos cristovidentes, y es a que procuremos siempre que nuestros actos dejen esta huella verde, porque precisamente es la casa que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Pienso que esta es una tarea de todos y todos debemos construir precisamente este mejor mundo, este mejor planeta, precisamente con estos pequeños actos, pero siendo parte de esta solución. Muchísimas gracias, Ana Belén, que Dios te bendiga a ti también, a tu familia y a esos proyectos que estás adelantando en estas diferentes asociaciones y organismos que ayudan para que nuestra casa común sea un mejor lugar. A todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, mil y mil gracias a todas las personas que llamaron, al padre Rubén, a Olga, a Laura, que se comunicaron con nosotros en este programa Conectados. Mil y mil gracias, Dios les bendiga. Colocamos en manos de Dios todas las intenciones que también han escrito allí en esta página de Facebook, en los comentarios de este en vivo, de este programa Conectados, para que sea el Señor quien reciba esas intenciones y atienda sus necesidades espirituales y materiales. Gracias a mi querido hermano Hugo, a quien aprecio tanto por acompañarme en esta tarde, al padre Carlos también, que estuvo allí acompañándonos con la música. Ya muy pronto también lo veremos hablando un poco más en este su programa, a través también de la pastoral vocacional. Y a todos ustedes, mil y mil gracias. Tengo dos invitaciones para terminar. Primero, mañana domingo y este próximo lunes a las 9 de la noche, cordialmente invitados para que juntos nos sentemos, comamos algo y veamos la película de María Magdalena. Entonces, mañana domingo y este lunes que viene a las 9 de la noche nos encontramos para ver una película, María Magdalena. Y dentro de 8 días, a las 2 de la tarde, nuevamente nos vemos aquí por el mismo canal en nuestro programa Conectados. Que el Señor los bendiga, un saludo fraterno de paz y bien y vámonos cantando. Bendito seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol que se parece a ti. Bendito seas mi Señor por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Conectados. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Descarga gratis en tu App Store la nueva aplicación Cristovisión. Podrás tener en cualquier momento señal en vivo de todos los programas, acceso directo a nuestros contenidos digitales, botón para hacer tu donación en línea, noticias, homilías del Padre Ramón y artículos de interés católico. ¡Anímate y veamos juntos el mundo con los ojos de Jesús! Queridos hermanos y hermanas cristovidentes, quiero invitarlos a participar de la procesión con el Santísimo Sacramento el día 11 de julio a las 5 de la mañana. Temprano los invitamos a que se levanten y se unan con nosotros a través de nuestro canal en este contexto de los 100 años de la adoración nocturna. Es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, a orar a Jesús Eucaristía y
contemplarlo a través de su presencia eucarística, aquí desde la parroquia San Antonio de Padua de Pacho, Cundinamarca. No olvidemos, por nuestro canal Cristovisión, 5 de la mañana, 11 de julio, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Dios los bendiga. Usted y yo amamos el canal Cristovisión porque nos ha hecho bien, porque nos marca una ruta, porque nos hace ver el mundo con los ojos de Jesús. Gracias por su generoso aporte, gracias por ayudar a sostener esta obra en bien de Colombia y de América Latina. Conéctate con las redes sociales del canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús. Encuéntranos en Facebook como Canal Cristovisión TV, Twitter, @ Cristovisión, YouTube, Canal Cristovisión Oficial y en Instagram como @ Canal Cristovisión. No esperes más y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital. Ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de 2.000 puntos de Paga Todo, ubicados en Bogotá y Cundinamarca. Solo debes presentar tu documento de identidad, dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio Cristovisión. Así de fácil, con Paga Todo, que es para mí, para ti, para todos. Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Vamos a seguir hablando del código QR, ¿cierto? Es muy, muy importante que sepamos cómo se va el código QR. A ver. Vamos a sentarnos y a explicar. A ver, ¿usted qué fue lo que hizo? Ah, se lo trajo. Claro, pero entonces lo primero que vamos a hacer... A ver, ¿cómo es? Tomar el celular, sí, nuestro aparato inteligente, y vamos a la tienda, ¿cierto? Lo prendemos y vamos a, la tienda. O a una cosa que se llama, una aplicación que se llama Play Store. ¿Perdón? Play Store. Ah, me salió bonito. Oprimimos ahí, vamos a esta parte... Y yo ya tengo escrito acá, QR. Sale QR y dice acá una cosa, instalar. ¿Sí? Apretamos instalar. Vamos a instalar el código QR primero que todo en nuestro celular. Él comienza a pensar, porque también los celulares inteligentes piensan. Dice abrir. Apretamos abrir. Salen unos iconos acá. Lo pasamos, aquí tiene un chulito, lo apretamos. Dice, escanear usando la cámara. Apretamos ahí. Le permitimos todo en uso